vamos a preformar la cabecita de nuestro Mickey Mouse. Primero, pues vamos a preformar lo que es la parte de la carita. Planchamos, jalamos, como por ahí hay un video de cómo preformarlo. Y luego, ¿qué es lo que se les dificulta a hacerle a Mickey? Que sería el piquito de los de enfrente y lo que es la carita, que es como un corazón. Más o menos, si lo ven, es como un corazón. Ya que preformaron, jalaron bien, tienen que jalar hasta abajo para que les quede un buen espacio. Que no quede preformado a la mitad, sino completo casi. Van a agarrar lo que preformaron y van a hacer un pico. Se ve bien en la imagen, es un pico aquí. Y de ahí van a seguir y van a hacer el otro pico que va a la mitad de lo que es la cara. Cuando vayan a hacer el otro lado, pongan la otra pieza y recorten para que les quede a la misma altura, ¿sí? Y no se equivoquen. Ahí está la carita, a ver si me explico. Ahí está el pico. De ahí van a ir pegando y estirando. Bueno, ya que pegamos el cabellito de Mickey, lo primero que vamos a hacer es pegarle la nariz. Yo se la hice con foamy diamantado para que brille. Lo que queremos es que sea llamativo nuestro centro de mesa. Entonces lo vamos a pegar en puro medio para poder saber en qué parte va a quedar los ojos. Ahí tenemos pegada la nariz en puro medio, ¿ok? Los moldes de los ojos, recuerden que ahí están abajo donde dice información, para que puedan hacerlos. Antes de poner los ojos, tenemos que marcar una raya, como un medio círculo, de lo que es de lado a lado de la nariz. ¿Ok? Sí, espero que se aprecie. Y de ahí, ya ahora sí, poner los ojos de nuestro Mickey, que en sí van juntos. ¿Sí? Bueno, los vamos a marcar para de ahí, pues, pintarlos. Chequen que queden a la misma altura para que no se equivoquen y lo hagan uno más grande o otro más chico, ¿ok? Más alto. Tenemos que fijarnos que nos queden a la misma altura. Bueno. Si por algún motivo nos equivocamos a la hora de rayar nuestra carita, con el borrador de su lápiz pueden borrar lo que se equivocaron. ¿Sí? Agarran el borrador y borran. ¿Sí? Lo borra perfectamente la goma. De preferencia, si tienen en color blanco, es mejor. Entonces ahí ya marcamos los ojos. Y vamos a marcar lo que es la boca. Cuando vayamos a pintar la boca, nuestra referencia van a ser los dos piquitos de los lados, ¿sí? Para que sepan a qué altura quieren hacerla, la boca. Es nada más pintar un medio círculo hacia arriba, dos rayitas a los lados y bajan como si fueran a hacer un triángulo. Y en lo que es, en lugar de ser punta, van a redondear y ya hacen lo que sería
la lengüita. Les voy a poner una foto también, así en como está aquí, para que se puedan guiar, ¿ok? Para hacer las orejitas, después de recortarlas, vamos a poner el dedo en medio y de ahí vamos a jalar. ¿Para qué? Para que queden curviadas y no planas nuestras orejitas. ¿Sí checan? Y así van a lucir más bonitas en nuestro Mickey, que pueden ser más grandes, más chiquitas, es según el tamaño que ustedes le quieran dar. ¿Ok? Ya nada más las vamos a pegar.